Bienvenidos de nuevo a vuestra casa, bienvenidos al almacén fotovoltaico. Hoy tenemos grandes noticias para los fanáticos de los coches eléctricos, ya que Huawei, el gran fabricante chino, se ha lanzado al sector de la movilidad eléctrica. Os presentamos los cargadores de la gama Smart Charger con su modelo monofásico de 7,4 kW y un trifásico de 22. Hablemos de sus superpoderes. ¿Tienes paneles solares? Pues estos cargadores te permiten adaptar la carga según la energía que tus paneles estén generando. Lo que se reduce, en pocas palabras, que se ponen las pilas, literalmente, cuando hay mucho sol. Y si eres una de aquellas personas preocupada por tu factura eléctrica, puedes programar la carga según los precios. Es decir, Smart Charger, solo cárgate cuando las tarifas sean baratas, ¿vale? Y ¡voilà! Él te obedecerá al instante. Y claro, no nos olvidamos de la seguridad. Estos cargadores son más exclusivos que el VIP de tu discoteca favorita. Si no estás en la lista, o mejor dicho, si no tienes clave de autentificación, no pasas. Pero si eres de los que no les gusta complicarse, desactivas esa opción y listo. Es tan fácil como enchufar, cargar y conducir. ¿Quién dijo que un cargador tiene que ser aburrido? Estos Smart Charger cuentan con un diseño elegante y moderno, perfectos para presumir en tu garaje o en el estacionamiento. Que nadie te diga que la energía solar no tiene estilo. Destaca también por su funcionalidad amigable. A través de una aplicación intuitiva puedes controlar y monitorizar el proceso de carga. Y sí, es como tener un control remoto para tu coche, pero mucho más cool. Lluvia, sol o nieve, no hay problema. Estos cargadores están diseñados para soportar distintas condiciones climáticas. Características técnicas. Dimensiones: 180 mm de ancho, 335 de largo y 145 de fondo, con un peso de 3,1 kg y además cuentan con protección IP54. Conexión del vehículo tipo 2. Modos de trabajo: carga ahora, carga programada, carga con excedentes de energía fotovoltaica, control remoto y monitoreo, app, comunicación Wi-Fi y Ethernet. Tipo de red Wi-Fi de 2,4 GHz. Temperatura de trabajo desde menos 35 grados centígrados a más 40-50 grados en trifásica, y menos 35 a más 45 grados centígrados en monofásica. Potencia de carga configurable: monofásica 7,4 kWh 32 amperios, trifásica 11 kWh 16 amperios y trifásica 22 kW 32 amperios. Tensión nominal 230 voltios monofásicos más menos 20% y 400 volts trifásicos más menos 20%. Frecuencia nominal desde 50 a 60 Hz. Autentificación RFID, APP y Bluetooth. Los accesorios que vamos a encontrar dentro de nuestra caja son los siguientes: cargador Smart Charger Huawei, 4 boquillas de goma, 3 protecciones de goma para cables, abrazaderas para cables, tornillería para el montaje, 2 tarjetas RFID y manual de usuario. Huawei ha pensado en todo, ya que su sistema Plug and Play facilita una instalación sin complicaciones. Así que, incluso si te confundes entre un tornillo y una bombilla, este sistema es para ti. Prepara las siguientes herramientas de trabajo para la instalación. Comprueba que tu paquete contiene todos los accesorios que hemos visto en el anterior punto. Elige una pared con suficiente capacidad de carga. Coloca la placa de pared contra esta. La altura de instalación recomendada es de entre 130 y 140 centímetros. Mantén la placa de pared horizontal. Marca los agujeros en la pared con un marcador. Usa un taladro percutor para perforar los agujeros en la pared según las posiciones marcadas. Coloca los tacos en los agujeros.
use los tornillos de montaje a la pared para asegurar la placa. Antes de conectar los cables, tenga cuidado con el diferencial RCBO, ya que este debe estar deshabilitado. Utiliza tijeras para cortar las cubiertas de goma para que se ajusten a los cables. Estos deben estar firmemente asegurados en las cubiertas de goma para garantizar el efecto de sellado. Usando la plantilla para pelar cables en el interior de la caja, pele el cable a la longitud recomendada. El núcleo metálico expuesto debe tener una longitud de 14 más 1 mm. Selecciona una conexión final de cable adecuada en función del diámetro del cable y enganche la conexión al extremo de este. Los cables se pueden introducir desde la izquierda, el centro, la derecha, la parte inferior. Conecta los cables de alimentación a los terminales correctos basado en la necesidad real, trifásico, monofásico. Apriete los tornillos en el sentido de las agujas del reloj. Selecciona la abrazadera de cable correcta según el diámetro del cable. Utiliza tornillos para asegurar las abrazaderas del cable en las posiciones correspondientes. Si utiliza la conexión Wi-Fi, asegúrate que hasta el área de instalación llegue suficiente cobertura. Si eliges conexión por cable, consulta lo siguiente para conectar los cables de comunicación. Conexión por cable. Sella las entradas de cables de alimentación no utilizadas con tapones de goma. Corta una cruz en la cubierta del cable de goma y conéctalo a la entrada del cable de comunicación en la parte trasera de la estación de carga. Pase el cable de red a través de la entrada del cable de comunicación. Conecte el cable de red al puerto FE en la parte trasera de la estación de carga. Verifica que todas las entradas para los cables de alimentación que no hayas utilizado estén correctamente selladas con tapones de goma. Para finalizar, alinee la instalación de carga con la placa de pared y empuje la estación de carga hacia abajo. Finalmente, aprieta los tornillos antirrobo en la parte inferior de la placa de pared. Como se observa, la estación de carga está firmemente instalada en tu pared. Bajo la carga doméstica máxima y la potencia máxima del cargador, la corriente debe de ser inferior o igual al 150% de la corriente nominal del disyuntor general. Si hay un contador FE en la conexión en red, se recomienda instalar el DTSU 666FE, de lo contrario, la función de ecualización de potencia del cargador se verá seriamente afectada. Cargador conectado al contador a través del puerto FE y después conectado a la plataforma a nube a través de Wi-Fi. Cargador conectado al contador a través del puerto FE y no conectado a la plataforma en la nube. Contador conectado directamente al router, cargador conectado al router a través del puerto FE y después conectado a la plataforma en la nube. Y eso es solo la punta del iceberg, queridos amigos solares. Así que si estás buscando potencia, eficiencia y un toque de glamour solar para tu coche eléctrico, los cargadores Smart Charger de Huawei son tu mejor apuesta. Sigamos cargando hacia un futuro más brillante y solar y hasta el próximo episodio en elalmacenfotovoltaico.com. Visítanos en elalmacenfotovoltaico.com y si eres profesional disfruta de precios especiales en todos tus pedidos. ¡Te esperamos!